vamos a recordar lo que ocurría un día como hoy, hace 15 años. La trágica desaparición de Gustavo Villarruel, que ha dejado a una familia desconsolada. Se presume que el motivo fue por ajustes de cuentas. Sin embargo, año tras año, su hija, Josefina Ríos, y su mamá afirman sentir cada vez más dolor. ¿Querés que te saque una foto? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Una foto, por favor. Claro. Dale, bicho. Esperá, tengo una idea mejor, mirá. Oh, dale. Perfecto. Dame tu chulo. Eso. Mucho mejor. Ahí, bonito, ¿te gusta? Esa. Gracias. Buenísimo. Felicidades. Bien. Papá, papá, quiero ser bombero. Gracias. Muchísimas gracias. Te hace falta crecer. Vale. Cuando vuelva, ¿te gustaría ir conmigo al parque otra vez? Sí. ¿Te acuerdas a los bomberos? Claro. Yo quiero ser un bombero. Okay. ¿Y para qué? Para ganar dinero y llevarte todos los días al parque. ¿Sabías que no le pagan mucho? Más bien su trabajo es voluntario. ¿Y por qué no me pagarían bien si salvo vidas? Dame un ratito. ¿Alberto? Hola, sí. Te dije que no te preocupes. Recuerda que no hicimos nada todavía. Si aún no lo has hecho, lo haré yo. No te olvides que esto no es un juego. Además, ya nosotros cumplimos con nuestra parte. ¿En serio pensás irte en el cumpleaños de tu hija? Es necesario. Pero no te preocupes, le voy a dejar algo para ella. ¿Por qué te mojas? Porque me gusta el agua y además hace crecer a las Hola, hijita. Tal vez te estás preguntando por qué no estoy ahí con vos. O tal vez me estás odiando. Ya ni siquiera me querés decir papá.
porque no llegué a tiempo para verte soplar las velitas. Pero mi amor, vos tenés que entender que en esta vida pasan cosas que nos van a doler tanto entender. Pero vamos a tener que hacerlas por amor y tomar decisiones por más que no sean las que deseamos. Pero vamos a tener que hacerlas por la gente que realmente amamos. A veces vas a mirar la lluvia y te vas a sentir triste. Y otras veces la vas a mirar y vas a sonreír. Y siempre quiero que te acordes del amor que te tiene tu papá. Y que va a hacer todo por vos. Eso, por más que signifique que yo esté lejos tuyo, para sentirme cerca de vos igual. Espero que tengas un feliz cumpleaños. Te amo, mi Josefinita. El Ministerio de Gobierno informó que hace 13 años las denuncias de personas desaparecidas ligadas a la trata de tráfico de personas, desde la promulgación de la Ley de Lucha contra el Delito, las denuncias sobrepasan los 450 casos por año, siendo alarmante para nuestra sociedad vivir constantemente en peligro.